Y listo. Hola chicos, buenas, buenas noches, buenas tardes. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? De cada cosa. ¿Me oye? Ya empezó. ¿Qué pasamos? Ya empezó. Chicos, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta tarde lluviosa como nunca. Bueno, sí, como las de toda la semana, toda la semana en el DF. El gobierno del Distrito Federal o ahora CDMX, lluvias atípicas. Pues no, ni tanto, maldito Tlaloc, ¿no? Pero que le encanta hacernos la vida de cuadritos. Bueno, empezamos. Yo soy Betty. Yo soy Galo. Yo soy Ramón. Yo soy Paulina. Yo soy Ramón. Y estamos aquí en Radio Galo. Radio Galo. Radio Galo, chicos, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. No sé qué número de programa estamos, pero estamos muy felices de que otra vez estén con nosotros. El día de hoy, Betty, ¿cuál es nuestro tema? En un mundo ideal. ¿Qué les parecería este tema? Un mundo ideal. Ah, no, ¿verdad? Sí, en la canción, por favor, pónganos así de fondo el soundtrack de Aladino. No, porque tiene copyright, ¿no? Tiene copyright. Bueno, no importa. No importa, una tonadita y... Mickey es dueño del mundo. Okay, chicos. Ese Mickey es un travieso. De entrada, ustedes díganos, ¿cuál sería su mundo ideal? Si es de algodón, de cerveza, de whisky, de qué. Hoy fue mi mundo ideal, la verdad. ¿Porque terminaron clases? Sí, terminamos. Ok. Bueno, a la vez fue triste también. Ay, no, ya dijo que era un mundo ideal, así que sí, se frega. Betty. Betty, no mientas. No mientas. No mientas por convivir. No mientas. No, no, seguro estuvo muy bueno. Dijiste ya. Ya, sí, estos de hecho, niños. Sí, de hecho, sí, ya. Yo sabía de que ya acabó el ciclo. Chicos. Pero también fue triste para mí. Si quieres, que ya un grupo que me tocó 2 años seguidos. O sea, ya no los vas a volver a ver. Triste, pero a la vez muy ideal para mí. ¿Sabes que sí los vas a volver a ver? Cuando vayas en pants y con chanclas al súper, seguro que los vas a encontrar. Así, ya ha pasado mil Betty. Veces a mi mamá. Miss Betty, es usted, hola Miss Betty. Sí. Y Betty sigue. Y Miss Betty así con el carrito chido. Toda chancluda ahí la Miss Betty. Y Miss Betty toda chancluda, pero no. Yo les quiero decir cuál es mi mundo ideal. Mi mundo ideal es ahorita. Mi mundo ideal en general. Mi mundo ideal es donde existe mucha tecnología, donde no tenemos que trabajar y tenemos mucho dinero. Tenemos tiempo en exceso. Y el tiempo más no poder. El... ¿Sabes qué se me apareció? Así como su casita de algodón, dulce. Sí, algo así. O sea, tú pero quieres. Es que agua que, es que se o sea, ajá. ¿Has escuchado a Galaxia, Robot? Sí, alguna vez. ¿Tú quieres algo como los supersónicos. No. Más como o Galaxia. Menos. Como Galaxia. Ramón ya me entendió. ¿Sabes qué? ¿Has de cuenta? ¿Ah, sí? ¿Te das cuenta que yo no entendí? Pero a ver, espérame. Por ejemplo, cuando dices que hubiera mucha tecnología. ¿A qué te refieres? ¿Tecnología como qué? Por ejemplo, yo me imagino algo como la Matrix, así que, güey, conéctome. No tanto, pero que viviéramos. Y aprendo ya francés. Que viviéramos solamente en casas inteligentes, que tuviéramos a Robotina por ahí trabajando en todo lo que necesitamos en la casa, que pudiéramos pensar las cosas y a través de una interfaz poder hacerlas realidad, no sé, cosas así. Pues es que ya. Ya no estamos tan lejos. Ya no estamos muy lejos. De esa utopía, porque realmente es una utopía. Hay países de primer mundo que ya viven en tu mundo, en la mayor parte de tu mundo ideal. Sí. ¿Alguna vez has tenido un sueño que sientes que dura un montón? ¿En la vida? Ajá, no. O sea, de que te duermes sí. y sientes que estuviste como 3 días ajá, en el sueño. Sí. No, ok. Se supone que el nivel de conciencia, haz de cuenta que ese sueño pudo haber durado 3 minutos en realidad. Exacto. Pero tú sentiste que duró 3 días y todo. Estaría padrísimo que construyeran un dispositivo de realidad virtual, pero que utilizara esta posibilidad del subconsciente para que ajá, tú te metas a vivir, no sé, un mundial. Haz de cuenta que a mí me encanta el mundial, entonces me metí y virtualmente soy Chicharito y me aviento todo el mundial. Y que en realidad dure 15 minutos tu simulación, sí, y ya. Es que, ¿sabes qué? Dame, es que me estoy... Es la película, sí, es una película. Pero estaría genial que lo pudieran es hacer. Es la película, ¿no? De... ¿Era Arnold Schwarzenegger en la original? Hay una de Arnold Schwarzenegger. Y luego hicieron un remake, pero básicamente sí, es lo mismo. Bueno, antes de seguir. Alejandro Luna Guerra. Betty, lo iba a saludar. Alejandro, hola, Beto. Luna Guerra, hola, ¿cómo estás, amigo? Ramón, otra vez Ramón por aquí. ¿Qué? ¿Yo qué? Es que me preguntaron. ¿Cómo? Ah, por el fondo que tenemos. ¿Qué fondo tenemos? Ah. Tenemos un fondo disco. Un fondo, no, pero. Dice que su mundo ideal sería sin contaminación,
con educación y con oportunidades. Estoy de acuerdo con él, pero yo creo que viene desde casa. Aquí Miss Betty hablando, pero tiene toda la razón. Mira, en mi mundo ideal, así como decía él, por ejemplo, respetaríamos más el medio ambiente, bueno, no más, porque prácticamente no lo respetamos, respetaríamos el medio ambiente, realmente tendríamos esta capacidad de saber que somos huéspedes en el planeta Tierra y okay, que no somos absolutamente nada. Realmente respetaríamos el medio ambiente. En mi mundo ideal también, se le daría más énfasis como a toda la onda de las artes. Por ejemplo, la pintura, la música, o sea, una educación más integral sobre eso, porque creo que sensibiliza mucho y hace mejores personas, ¿no? Como tener contacto con el arte, que toques algún instrumento, que puedas como acceder a ese tipo de oportunidades, creo que también es como súper importante para el desarrollo. Pau, ¿sabes cómo sería mi mundo ideal? Sí, todos tocaríamos un instrumento. Sin reggaetón. Puede ser, estoy en todo tu derecho. Quiero, fíjate que dame el beneficio de que yo no he mencionado. No he mencionado el reggaetón para nada. Ya, no es cierto. No he mencionado el reggaetón para nada. Vaya, Dios. Madre mía, tranquilos todos. Ahí está. ¿Qué? Ya ve. Ya no jalo. Yo, que no. Está bien, ya quédense con su reggaetón. No, ¿sabes aquí a mí qué me encantaría? Que hubiera una legislación bastante dura que hiciera o obligara más bien a las personas a que actúen ecológicamente. Creo que eso sería genial. O sea, que tengas que tener un huerto urbano, al menos unas florecitas por ahí en una ventana, entonces sí, pronto. Por ejemplo, que la separación de residuos, que fuera una cosa obligatoria. Y para que se aprovechara, porque, híjole, hay muchísimas cosas que tiramos a la basura que en realidad no son basura. Así es. Pero nosotros las hemos catalogado como basura y en realidad son cosas que se pueden utilizar. Pues estás hablando para, más bien, o sea, de una verdadera conciencia ecológica, ¿no? Uh-huh. Que también es a lo que voy, es lo que te digo, o sea, realmente aquí pues vas de paso y... Pero ¿no? Yo sigo diciendo que eso desde casa, pero también vamos, o sea, no digamos, parques, no hay botes de basura. ¿Qué pasa? Sí, la revuelven. ¿Sabías que en un mundo ideal nadie tendría que recoger basura, por ejemplo? Me parece que en Japón tienen 17 tipos de empaque diferentes de plástico y se tienen que separar, o sea, los tienes que entregar así. Y todo, porque como es una isla, sí se tiene que cuidar mucho como el espacio para manejar los residuos. Aunque fíjate que esas ya son regulaciones que tiene como tal el país, pero ya tienen en algunos otros países también, como dice Pau, primer mundo. Todo esto se trata al final de primer mundo. En Holanda, por ejemplo, tienen que separar la basura y las personas que no separan la basura tienen que pagar una cuota para no hacerlo y comprar bolsas especiales para poder tirar su basura. Aquel que no tira la basura en bolsas es tiene alguna... También, eso está bien. Oye, esto está... Aunque también hay una compañía que está padrísimo, que está fabricando unos popotes, pero es una base de algas marinas. Entonces, haz de cuenta que si llegan al mar, se descomponen y de hecho sirven para alimento de los peces. Entonces, eso está muy bien pensado. Hay varias opciones. Tienen que darle pronto salida porque tenemos 3 minutitos. Entonces, ¿en serio? ¿Ya tan rápido? Sobre del tiempo, chicos. Bueno, ¿y qué más podemos contar del tema? Mundo ideal. A ver, el público ya nos dice. Ay, ¿qué van diciendo? Hola Alejandro, hola Julio, hola Roberto. Dice Alejandro Luna, ¿han visto Black Mirror? Claro. Sí, claro. Black Mirror es un ejemplo perfecto de lo que podría ser en algunos casos un mundo perfecto o un mundo súper imperfecto. Yo diría que es un mundo imperfecto, que es imperfecto porque quiso buscar ser perfecto. Perfecto. Exactamente. Entonces digo, una cosa tal como la perfección no existe, pero yo creo que lo hablábamos en el primer programa, no descartaría para nada, por ejemplo, o sea, realmente vernos reflejado en muchas de las cosas o de las propuestas que tiene Black Mirror acerca de hacia dónde podemos ir. Hay cosas que tú dices, ay, güey, claro que no, pero lo ves de cerquita y estamos a 2-3 pasos de llegar a eso. A mí me encantan... Perfecto, perdóname, ¿no?
Sí, o sea, es que, ajá, en la, por ejemplo, en la serie, en la búsqueda de tener, por ejemplo, más tecnología y de todo lo que tú mencionabas, Gonzalo, sí. Luego las cosas van así como bola de nieve y todo se va saliendo de control y resulta que, pues, al final el plan, pues, no era perfecto. Empezamos a creer que tenemos el control total de lo que hacemos y del mundo entero, entonces creo, nadie tiene eso el nos control. Orilla muchas veces a caos. Me gusta Black Mirror, me gusta la serie, pero creo que la serie también se basa un poco en como la ley de Murphy. O sea, si algo puede pasar mal, va a suceder. Y realmente, bueno, a mí, digo, igual y yo soy medio dictador, pero no, sería bueno, yo creo que toda esa tecnología será bueno que se desarrollara, pero leyes estrictas para controlarla, ¿no? Ay, hijo. Porque... Bueno, no sé, pues, en rumba tecnología no sé, o sea, depende del invento. Pero, por ejemplo, yo algo que yo haría o yo propondría es que las parejas solo puedan tener un hijo. Y ya sé, eso es como súper polémico, pero sí, realmente solo deberías de poder pues, tener un hijo. Pues les funcionó en... Porque no, el planeta China está sobrepoblado. Con la naturaleza sin insectos, dice Alejandro. No, pero los insectos son súper primordiales. Una cosa, Alejandro, y es rapidísima. Si no tuviéramos insectos en este planeta, el planeta no sería el que es el día de hoy. Un ejemplo muy claro. Las abejas. Oigan, que también hay un capítulo de Black Mirror sobre las abejas. Pues sobre las abejas. Terminó esta sección, esperemos que les haya gustado. El cortón ahí. Es que desgraciadamente, como ustedes pudieron ver, entramos un poquito tarde. Y el día de hoy vamos a estar un poquito carreteados con las primas y todo lo que tenemos que hacer. Pero esperemos que les encante todo. Y aparte, fueron problemas técnicos. ¿Qué sigue? Problemas técnicos. No los técnicos. Problemas técnicos, sí. Bueno. Cabina. What's next? Ahí se están aventando la piedra, mano. Ahora sí. ¿Qué sigue ahora, chavos? Invitado del día de hoy. ¡Invitada! Que no nos escuchamos, Galo. No me importa. Uy, chavos. ¿En serio? No me escuchan, cabina. Yo tampoco. Que tampoco. Que pase la invitada. Ahora sí. Entonces yo me voy a acercar un poco más para que me puedan escuchar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien aquí. ¿Qué tal la lluvia? Nuestra tarde tan húmeda. Un poquito tupida, nos agarró ahí un poquito, pero ahí estamos. Bueno, les voy a presentar, ella es la señora fisioterapia. Fisioterapia. Y se llama Fabiola. La maestra. Muy bueno. Aquí está, platícanos, a ver. Ok, bueno, pues mi carrera básicamente nos dedicamos a lo que es la rehabilitación y prevención de lesiones en todas las áreas médicas, ya sea desde la parte infantil, la que son desde neonatos, infantiles, por supuesto tenemos la parte de ortopedia, la parte de geriátrica, deportiva, estamos en todos los rangos. ¿Podemos bajar un poquito, por favor? Ya, perdón. Ok, no te preocupes. Si no acaban de escuchar y estás diciendo cosas bien interesantes. Ok, no se preocupen. Otra vez. Entonces, nos estabas contando, bueno, que abarcan desde neonatos, infantiles, deportivo, geriátrico, ¿no? Entonces, todo lo que abarca la fisioterapia, ¿no? Sí, es correcto. O sea, estamos dentro de todas las áreas, desde la parte cuando del embarazo, también tenemos la... Todo lo que es rehabilitación para el embarazo, para que salgan bien los niños. ¿Rehabilitación para el embarazo? Así es, correcto. ¿Cómo es eso? Son por medio de ejercicios, donde pues fortalecemos lo que es piso pélvico, donde hacemos ¿en qué? Que... Pero, mi pregunta tal vez sería más hacia, ¿en qué casos deberías de necesitar ese tipo pues de terapia? En todos, ¿no? Pues realmente en todo. ¿Sí? En todo, todo. O sea, puede ser para prevención de cualquier complicación para el nacimiento de los niños. Y también tenemos, bueno, dentro de todos los rangos de la fisioterapia, puedes prevenir absolutamente todo. Así cualquier, en pacientes geriátricos vamos a tratar de evitar lo que son las caídas para los viejitos. Ok. Para nuestros ancianitos. Entonces, en la terapia deportiva puedes prevenir muchísimo las lesiones. Claro. Y también podemos rehabilitar todo tipo de lesiones, ¿no? Que es en la parte en donde me gusta más desarrollarme. La parte neurológica también la tenemos, como son los pacientes que tienen
un evento cerebrovascular. Sí, te refieres a mi dedo. ¿Trabajas con gente, por ejemplo, que con Parkinson también? Todo lo que es okay. Parkinson, hemiplegias, paraplegias, cuadraplegias, okay. todo tipo de pues lesión que genere algún trauma, okay. algún. Básicamente, obviamente, vascular. Estamos hablando de restaurar, ¿no? El cuerpo a través de diferentes tipos de ejercicios, ¿no? Y dependiendo de la condición que se presente con cada uno, ¿no? Claro que okay. sí, es correcto. Va. Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, cuando alguien, a ver, digo, no somos ni deportistas, ni aquí espérame, nadie está embarazado, espérame. O sea, yo soy deportista y él está embarazado. Okay, pero entonces somos personas así como de... Ya voy a dejar comentar. O sea, digamos como que vean una vida normal. ¿Cuándo, por ejemplo, alguien necesitaría ver a un fisioterapeuta? Te digo, si no eres como que deportista ni nada. No, pero eres una persona que maneja mucho estrés, uh-huh. por ejemplo, también evitar la parálisis facial, por ejemplo. Okay. Por ejemplo, caso real, caso de hoy. Yo circulo mucho en moto y ahora el día de hoy fue así como entre tanto estrés y estar corriendo y esto y lo otro, de repente siento como que todo me tira. Así como los músculos empiezan a tirar. Te voy a cobrar por la consulta. Mira, la consulta empieza ahorita, ¿todo ¿eh? Todo eso, por ejemplo, claro. todo eso, ¿cómo lo puedes prevenir? Con fisioterapia. Es correcto. Pero ¿en qué momento debes de tomar esa decisión de decir, okay, me voy a estresar, este mes va a estar súper estresante, necesito fisioterapia, o cómo tomas esa decisión? No, simplemente al primer síntoma que tú sientas de dolor, algún síntoma que digas, ay, tengo una molestia tal, entonces en ese momento tú requieres ser consciente de que tu cuerpo te está diciendo algo, que te está pidiendo realmente que te atiendas. Entonces sí podemos utilizar, ¿se puede utilizar la fisioterapia de manera preventiva también? Por supuesto, de hecho la realidad es que la fisioterapia previniendo, pues no inventes, o sea, puedes lograr justamente una vida más sana, más activa, y más plena, más es correcto. Una pregunta que tengan muchos de los que nos están viendo es, ¿qué tan los costos? ¿Cuándo es preventiva y cuándo es para solucionar el costo problema? Es lo mismo, porque al final es una terapia física. Entonces, realmente no vas a... Por ejemplo, si me vas a visitar por el codo, vas a decir, ay, no, nada más es el codo. No, o sea, la terapia es tanto y dependiendo los tipos de técnica que se ocupen, entonces sí puedes subir un poco más. A eso es a lo que yo iba, ¿qué técnicas ocupas? Bueno, actualmente yo ocupo lo que es terapia manual, punción seca, neurovendaje, que es el vendaje que luego traen los deportistas, okay. que esos vendajes no se ocupan nada más en deportistas, sino también en personas que cotidianamente, por ejemplo, cuando cargas algo Ajá. y te lesionas, entonces pues ¿estas podemos... ¿Estas como ligas que se pegan en la piel o cuáles? Sí, no son ligas, pero sí es un tipo de tape. Ay, los cositos. Una cinta. Los cositos azules. Los cositos azules que, por ejemplo, de repente vemos en nuestra hermosa selección mexicana. Ándale, exactamente. Esos son los que estamos hablando. Es correcto, de esos son. Y esa cinta nos va a ayudar, dependiendo la técnica que manejemos, pues, ya sea a los edemas, para desinflamar, uh-huh. para activar un músculo, para relajarlo, para una corrección articular. O sea, depende mucho la técnica que... ocupes, o es sea, para lo que va a ser. ¿La técnica que ocupes es las sesiones que vas a tomar o varía? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. Ajá, o sea, si me duele el pie y utilizaste técnica número uno, ¿va a depender de esa técnica cuántas sesiones voy a tomar? O... No, las sesiones van a depender de cómo va reaccionando tu cuerpo ante la terapia física. Okay. O sea, se ocupan agentes físicos como es el hielo, el calor... También tenemos el uso de electroterapia, donde usamos lo que son varios tipos de corrientes para okay. diferentes lesiones. Okay. Vamos a ocupar el ultrasonido terapéutico, que también nos va a ayudar a desinflamar, tiene varios efectos. Vamos a ocupar el láser terapéutico. O sea, tenemos varias cosas. O sea, que donde trabajas o donde te desarrollas, trabajas con trabajo manual y aparatología. Así es, ¿no? Electroterapia, sí. Okay. Oye. Perdón que te interrumpa, Gonzalo. A mí me gustaría que les platicaras lo que pasó con el chico. Sí. Esa era una pregunta que tenía. ¿Cuál es tu situación más épica que has tenido? Ok, generé un paciente en algún hospital de renombre. Sí.
donde él trabajaba en Pemex, en las plataformas de Pemex en, pues, en alta mar. Uh-huh. Esta plataforma realmente se estaba hundiendo, se estaba volteando, generaron bajar rápido en lo que le llaman las viudas, que es donde meten a todos los chicos, se amarran, se sientan, y una persona que no sabía manipularlo, lo dejó caer 20 metros contra el mar. Au. Estamos hablando que es un impacto como si fuese cemento. Concreto. Sí, así es. Ok, eran varias, varias personas, uh-huh, en las cuales dos afortunadamente fueron inteligentes y se echaron un clavado y fue, se salvaron. Claro. 22 personas más quedaron lesionadas y dos fallecieron. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ese fue el mecanismo de lesión de este chico. Llegó a este hospital donde yo llegué a trabajar en algún momento. Y lo que generé es que nadie lo quería atender porque, pues, imagínate, uh-huh, el trauma, la desesperación de que, pues, la persona era muy grosera. De, pues date, o sea, pregúntate tú de qué pasaría si de un día para otro tú dejas de caminar, dejas de ser independiente. Sí, entonces. Sí, no, el shock es muy, muy grande, ¿no? Eso nos daría miedo a cualquiera de nosotros, ¿eh? Es correcto. Entonces, esta persona, literalmente todos los médicos que lo vieron le dijeron: nunca vas a volver a caminar, no te vas a volver a parar. Y todo el mundo, como terapeutas, pues. Lo que hacemos es fortalecer la parte del tronco. Ajá. Pero, no sé, algo me iluminó, mi corte celestial, y entonces empecé a aplicar una técnica que se llama punción seca. Es una técnica española, donde tomé la certificación internacional, ajá, en la cual la empecé a aplicar y al séptimo día empezó a mover un dedo del pie. En ese momento me di cuenta que no era lesión medular completa, como los médicos decían. Algo así como Kill Bill. Entonces lo empecé a tratar, lo traté 4 meses en ese hospital. Uh-huh. Después me lo llevé literalmente a mi casa, okay, a vivir, para apoyarlo básicamente. Le estuve dando terapia, logré pararlo. Eso fue trabajo 24/7. Más o menos ahí. Qué padre. Pues es mi pasión, ¿qué te digo? Eso, sí, qué padre poder escuchar de una persona, claro, que lo que hace, aparte de ayudar a la gente, es sacar como este tipo de milagros casi. Sí, realmente fue un milagro. Realmente fue un milagro en donde, de verdad, pues estoy agradecida con el universo que me dio esta oportunidad, porque ha sido mi logro mayor. Lo, uh-huh, lo dejé caminando en bastones. Wow. Canadienses, wow, en lo que son las muletas canadienses, las muletas, que van en antebrazo. Entonces, por ahí todavía existen algunos videos de, okay, de esa evidencia. Y pues, ¿Cuánto tiempo estuviste? Como... Digo, mencionabas los primeros 4 meses que estuvieron dentro del hospital, y una vez que ya estabas tú trabajando con él independientemente, ¿cuánto tiempo más estuviste? Un año. Un año completo. Okay. Te preguntan qué es una hernia discal. No, que si la electroterapia ayuda a la hernia discal, y después nos preguntan qué es una hernia discal. Sí, por supuesto, claro, lo que hace electroterapia nos va a ayudar a desinflamar. Bueno, hay varios protocolos en este caso, yo lo ocuparía para desinflamar y para el dolor, básicamente. Y una hernia discal, pues quiere decir que el disco vertebral tiene una... ruptura, se puede, uh-huh, decir, donde se sale lo que es el líquido. Ajá. Entonces, ahí se abre y entonces empieza a oprimir la médula médula espinal, perdón. Uh-huh. Y pues sí empiezan a haber complicaciones como parestesias, dolores como el del ciático, del nervio ciático y cosas de esas. Claro. Entonces, supongo que parte de tu trabajo también es, tienes a tu paciente y obviamente trabajar muy de cerca con sus médicos, ¿no? O con el médico que lo está tratando en un principio para ver qué procedimiento se puede seguir, ¿no? Para el paciente. Sí, pero también nosotros estamos facultados para diagnosticar, okay, acorde a fisioterapia. No lo voy a diagnosticar de la parte médica. Ajá. Sino como un fisioterapeuta. Es un poco diferente. Okay.
pero al mismo tiempo decimos lo mismo. Ok, uh-huh. O sea, entonces era justo, o sea, si me duele algo, no sé, mi rodilla, que yo realmente sufro de mis rodillas, no necesito... Ay, sí. No necesito ir, o sea, no es necesariamente ir primero, ya sabes, que con tu médico, eso, sino se pueden dirigir directamente con nosotros. Sí, se pueden dirigir directamente con nosotros, con los estudios correspondientes, si tienes radiografías, si tienes ultrasonido, resonancias magnéticas, con cualquier tipo de estudio que ustedes generen como paciente, nos los pueden llevar nosotros y nosotros tenemos la facultad de interpretarlo. Mira, dice Fernanda Carreón, muchas felicidades por tu trabajo, Fabiola, increíble historia. Gracias, ¿no? gracias. ¿Sabes qué me gustaría? Que nos mandaras ese registro que tienes para conocer realmente, sí, cuál fue el avance, porque imagínate caer casi 20 pisos, impactar como si fuera concreto, que todo el mundo te diga no puedes caminar y de repente, no de la noche a la mañana, pero alguien logra ese milagro y te hace caminar de nuevo, aunque sean muletas, estoy casi seguro que esa persona está agradecidísima. Estoy segurísimo. No, sí, pues también, o sea, ve su cara. Está feliz cuando lo cuenta. Sí, es mi mayor logro, creo, dentro de muchos, créeme que esta carrera es bendecida, me trae muchas satisfacciones, soy feliz con esta carrera. Okay. Yo creo que si volvieran a hacerla, volvería a escoger, porque de verdad, ayudar al prójimo es increíble. Oye, una pregunta, ¿y las consultas qué precio tienen? Varían dependiendo... ¿Depende del problema? No, varían más bien dependiendo de técnicas que ocupen. Por ejemplo, si estamos hablando de una terapia que se llama NURAC, esa terapia sí ya está arriba de 1,200, por ejemplo. Es una terapia noruega donde se ocupa, es por medio de suspensión. Es la activación muscular de que de repente tienes el dolor de espalda y dices, ay, y haces unos ejercicios por medio de suspensión y el dolor baja inmediatamente. ¿Pero es con infiltraciones? No, es un aparato que es de techo y con puras cuerdas. Ya, son ejercicios. Sí, es ejercicio. Okay, wow. Realmente todo lo que es fisioterapia lo vas a sacar por medio del ejercicio, es la base de todo, aunque ocupes cualquier técnica, el ejercicio es primordial, es lo que nos preguntan aquí en el chat, ¿se puede ayudar una persona con esclerosis? Sí, aunque no vamos a parar la esclerosis porque es una enfermedad degenerativa, pero sí vamos a ayudar un poquito a retrasar la sintomatología. Los dolores, cualquier tipo de situación. Sí, claro, y que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida a pesar de la enfermedad que pueda presentar, ¿no? Y hace rato platicábamos, ¿no?, que no necesariamente, ya sabes, como deportistas y eso. De manera general, ¿cuáles son como las lesiones más recurrentes con las que te enfrentas? O sea, que no son casos como el que nos acabas de platicar. Pero los pacientes que tienes, ¿qué es lo que te llega como más recurrente o que tú puedas observar como que todos lo padecemos? Sí, la lesión más... Pues muchísima contractura. No, es cuello. Ay, ¿el cuello? Sí. Cuello. Y después le sigue, yo creo que parálisis facial, ¿eh? ¡A la madre! ¿Por qué? Por todo el estrés. Por todo el estrés. ¿El estrés loco? Mira, más o menos así. No, bueno, eso ya es cuando ya está... Ahí ya te dio. La parálisis. ¿No? Pero los síntomas antes de que... Pues mira, normalmente presentan como un tipo de tic en el ojo o un tipo de jaloncito de repente y luego se empiezan el hormigueo, el clásico hormigueo, y la gente no se atiende. Entonces, ahí, en cuanto tú sientas, atiéndete antes de que te... Tienes que atenderte, Fabiola. O sea, ya te estás tardando. Terminamos el programa, nos vamos a... Te estás tardando, te tienes que atender con Fabi. Ok, está bien. ¿Algo que quieras agregar, decir a al público que nos está escuchando? Ok, pues lo único que les puedo compartir más es que realmente... Si quieren un mundo mejor, un mundo ideal. Un mundo ideal. En cuanto a la fisioterapia, sería que se atiendan, sería que acudan a un... Si son deportistas, que acudan a un lugar donde realmente la gente sepa, porque luego nos los lesionan más. Hay actividades específicas, que no voy a decir cuáles, en las que son nuestros mejores pacientes, porque como no cuidan la biomecánica del cuerpo... Justamente los lesionan, ¿no? Así.
¿Se te referirás a ese ejercicio como tipo de gimnasio, pero que es bien agresivo? Ajá. Ajá. Ah, ¿sí? Ya sé, sí, cuál. Sí, yo una vez sí, lo critiqué y me dijeron, que... ah, es que tú estás, ah, bueno, estoy mal. No, sí, no es malo. Todo, amigo. Sí. No, pero... no es malo, pero sí hay que mal, reconocer mucho, sí, quien tenga realmente el conocimiento de la biomecánica del cuerpo. Del cuerpo, ¿cómo? Porque luego hacen ejercicios en los que, pues, se lesionan muy fácil. Claro, okay. O sea, hay que cuidar el cuerpecito, nada más tenemos uno, oigan, así hay que cuidarlo, hay que protegernos. Ok, pues, otra cosa? Tenemos, no, yo creo que no, pero una cosa que a mí sí me gustaría, mira, decir, sí, es... Me están preguntando, espera, es que están muy, muy, ¿la electroterapia sirve para el desgaste en la columna vertebral? Pues básicamente sirve para calmar el dolor, la desinflamación, pero al final, pues el desgaste ya es el desgaste, ¿no? Ok. Bueno, hablando de la parálisis que estábamos hablando, dicen para prevenirla. Estirar. O sea, realmente... reírte mucho. No, sí, llevarse la vida tranquila o, ¿sabes qué? Si te sientes muy estresado, realmente pues estiren. Estiren, claro, la musculatura. ¿Cómo? Acudan. Sí, dinos. Pues estírate. Ok. Entonces la sesión, nada más. Nada más, danos un ejemplo. Muy bien. Normalmente cuando nosotros nos tensamos, nos preocupamos, lo primero que apretamos es entre la boca y los hombros, ¿no? Así, hacer esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar, agarrar mi cabeza contralateral del lado que voy a estirar. Si yo voy a estirar el lado izquierdo, voy a hacer esto y voy a jalar suavemente. De tal manera que ustedes sientan el estiramiento. Ay, hasta me tronó este. Por de 20 a 30 segundos, para que le demos información a los músculos, literalmente a las fibras musculares, de relajar. Ay, no, pero si me empieza a doler. Okay. ¿Y así? Esa es la idea. Entonces, que duela, pero suave, ¿no? Que no sea, sí, tan que molesto. Que no sea un dolor molesto. Exacto. Y de ahí voy a girar levemente para que gire, para que estire las fibras posteriores. Y eso nos, con ese ejercicio simplemente nos va a ayudar bastante. ¡Órale! Estamos grabando. Todo el estrés que traemos. Tus redes sociales, Fabiola, por favor. Ok, mi red social es literalmente como estoy ahí, Fajas León Díaz, y tengo mi propia página que es Iliosport Rehab, que, bueno, ahí voy a estar subiendo continuamente información ya actualizada. Ok. Me parece perfecto. Si tienen alguna pregunta ya más personal, pueden preguntarle directo en sus redes sociales y también para consulta y todo. Es correcto. Para que vayan agendando. Para que vayan, bueno, agendando. Como comentario así de cierre de esta sección y también de un mundo ideal, yo creo que un mundo ideal es aquel en el que nadie estamos pensando, y es cuando tenemos nuestra salud. Y el momento en que la perdemos, nos damos cuenta que realmente teníamos, claro, viviendo un mundo ideal y que no lo valoramos. Entonces yo creo que, chicos, mucho de todo esto se trata de valorar lo que tenemos, como la salud o como la familia o como muchísimas cosas que por ahí a veces olvidamos. En primer lugar, la salud. Pero en primer lugar, la mucha salud. Mucha salud. Mucha. Mucha. Salud del wellness. Pero no, ya en serio, o sea, sí, cuiden muchísimo su salud. Todos aquellos que tengan dudas y quieran saber un poquito más acerca de esto, comuníquense por favor con Fabiola. Es buenísima. Esas historias que nos han platicado son muy buenas. Y son reales, ¿eh? Sí, y son reales. Y estas manos son mágicas. Manos mágicas. Pues entonces, chicos, terminamos esta sección. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, por su invitación. Gracias a todos los que nos están viendo. Gracias. Bueno, gracias, entonces, chicos. Betty, ¿ahora qué nos toca, Betty? Ahorita nos toca Paulina. Ah, pues miren, fíjense, yo les traigo un par de cositas, nada más. Que pueden lanzarse otra vez, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, si les gusta mucho la danza, ¿no? Aunque no sean bailarines, pero les encanta ver espectáculos de danza, pues déjenme decirles que ya se está llevando a cabo el Festival Danzatlán, que es el Festival Internacional de Danza y es iniciativa de la bailarina mexicana Elisa Carrillo, ¿no? Que justamente está tratando de llevar más las artes a las personas. Comenzó el 7 de julio, va a estar hasta el 14 de julio y es un festival que se va a llevar a cabo en recintos de la Ciudad de México, en teatros, también en algunos del Estado de México, en donde van a poder ver a diferentes compañías
internacionales. También habrá una gala de Elisa Carrillo en Friends, ¿no? Okay. Y Lopa, Elisa Carrillo en Friends y sus amigos. Es una gala en donde obvia, ella, como es bailarina, ella va a bailar, pero también va a tener invitados, ¿no? Y es obviamente a todos sus para acercar. Va a tener a todos sus cuates, a todos sus amigos, ¿no? Entonces, lo padre de esto es que son compañías y solistas nacionales e internacionales y van a haber una gran variedad de estilos, desde el folclórico, porque participa el ballet de Amalia Hernández. Ok. Contemporáneo, ballet clásico, cosas urbanas. La verdad es que va a estar muy bueno. Si quieren saber más, pueden entrar a www.danzatlan.com, porque justo va a estar durante toda esta semana, les digo, aquí en la Ciudad de México, en varios recintos y también en algunos recintos del Estado de México. Entonces pueden entrar ahí al sitio web de danzatlan.com para que sepan las sedes, los costos, los días. Pero la verdad creo que es una oportunidad muy padre. Te digo, si eres alguien que disfruta de la danza y de ver tal vez espectáculos que no sería muy común que se presentaran aquí en la Ciudad de México, pues es una muy, muy buena opción para toda esta semana, ¿no? ¿Danzatlán? Danzatlán. Danzatlán se llama. Danzatlán, chicos. No se pierdan, Danzatlán, en Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y también el día de mañana se va a inaugurar una exposición que se llama Diego Rivera, Genio, Figura y Silueta, hasta, ¿no? La sepultura. Hasta la sepultura. Efectivamente, como él. Entonces, pues todos podemos conocer o saber un poco de Diego Rivera, pero lo que hace esta exposición es que algo. Un poco en a la manera en que hubo ya una exposición de Frida Kahlo, donde se veía cosas o artefactos como súper íntimos de su vida diaria, su ropa, bueno, va a tener más o menos el mismo desarrollo esta exposición de Diego Rivera. Vas a poder ver la ropa que usaba Diego Rivera, no nada más los el overol manchado de pintura. Pintaba. Exactamente, ese va a estar, lo vas a poder ver, vas a poder ver otras cosas. ¿En su casa? Pero vas a poder ver, ¿Está en su casa o...? No, la que estuvo... Diego Rivera tenía una vida de loquillo, ¿eh? Mira, la que estuvo, por ejemplo, de Frida Kahlo, fue en Casa Azul. Y esto, la exposición de Diego Rivera va a ser en la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que está en el sur de la Ciudad de México, en la colonia San Angelín. Ah, va a haber prendas de vestir, lo que te decía, que van desde el overol de mezclilla hasta el traje que usó en su lecho de muerte. Va a haber pinturas, caricaturas, esculturas, documentos, fotografías, y todo esto nos va a servir para adentrarnos más en la vida de Diego Rivera, porque, pues, te dicen Diego Rivera y dices, sí, es un muralista mexicano, lo conoces por su relación con Frida Kahlo, su vida de loquillo, ¿no? Pero, pues, como un gran artista, pues, habrá muchas otras cosas que no conozcamos sobre él. Entonces, es una gran, gran oportunidad para conocer más a fondo acerca de la figura de Diego Rivera. Se va a... va a iniciar el día de mañana y va a estar casi hasta finales de año, entonces hay un buen tiempo, pero entonces, vale la pena. Ya tienen plan para ir el fin de semana con su novia. Ya tenemos plan para ir a ver al loquillo de la historia, ¿no es cierto? No, pero fíjate que sí me gusta mucho su arte. ¿Sí? Digo que acá se hubiera llamado Diego. Yo le quiero poner a mi hijo Diego. Gonzalo Diego. Gonzalo Diego. El loquillo. No es cierto. Ok, bueno. Chicos, pues entonces creo que es momento de pasar a las noticias curiosas. Tan, tan, tan. Ramón. ¿Empiezo yo? Sí, sí, échale. Bueno, ¿alguna vez te has puesto a pensar todo lo que se necesitaría para poder habitar una colonia en Marte? Sí, pero creo que no he llegado a la conclusión todavía. Bueno, lo primero que tienes que hacer es poder respirar, ¿estamos de acuerdo? Sí, entonces claro. Tendría que haber una atmósfera con oxígeno. Claro. Pues parece que ya no estamos tan lejos de lograr los primeros avances en ese tema, y es que unos científicos tienen pensado mandar unas cianobacterias. Y estas bacterias son terrestres, normalmente los encuentras en la profundidad del mar o las han encontrado en como estos pocitos que hay cerca de los volcanes, pero son condiciones muy extremas y estas bacterias logran sobrevivir. Lo mejor de estas bacterias es que transforman el CO2 en oxígeno. O sea, entonces, transformando es para empezar a terraformar. Entonces ya ahorita ya hay unos estudios bastante serios para mandar, para ver la posibilidad de mandar a Marte cápsulas de estas cianobacterias para ver si se pueden reproducir, para ver si empiezan a crear oxígeno en el planeta rojo. ¿Cuántos años? Exactamente. Claro. Bueno, pero... Bueno, pero ya estamos dando el primer paso. Las pirámides de Egipto se empezaron por la primera piedra, entonces, bueno, pues... ¿Y ya velas cómo están? Fíjate. Y desgastadas. Pero esa es la nota curiosa del día de hoy, de Ramón. Por favor. No, ¿vas tú? A ver.
Yo soy la última hoy, acuérdate. Yo traigo aquí mi tarea, pero hoy está que costa, hombre. Ay, ¿qué tarea? Pues tú eres el de la tecnología, ¿no? Es que imagínense. Imagínense si él es, de la tecnología. Por eso me encantaría, porque me hace falta todavía experimentar muchas cosas de las que existen. Lo bueno es que nada más experimentes tecnología. Ok, se come 74 hot dogs en 10 minutos, supera su récord mundial y nadie le puede ganar. Un hombre se ha comido 74 hot dogs en solo 10 minutos y al parecer nadie le puede igualar, pues lleva rompiendo su propio récord desde hace 12 años. El rey de los hot dogs, Joey Chestnut, defendió su título y además estableció un nuevo récord mundial en el el Hot Food Eating Contest de Nathan. En Coney Island, en New York. Wow. Por allá del otro lado del muro de acá del... ¿Sabías, dato curioso, sabías que existe una enfermedad en donde no te llega la sensación de saciedad? Y sí, hay algunos seres humanos que la sufren, y de hecho muchos de los que la sufren son exactamente las personas que se dedican a participar en estos eventos de comer así pilas de hamburguesas o cosas así. Muchos son diagnósticos, o sea, tienen esta enfermedad y entonces se meten a eso. Literal, profesionalmente. Son un barril sin fondo. Exactamente. Profesionalmente, o sea, la teoría del pelón de auspicios. ¿Existe, sí, chicos? Sí, sí, sí. Ok, ¿quién sigue, chicos? Yo, miren, un mexicano patenta un sistema para transformar agua de mar en agua potable. Jorge Antonio Lechuga Andrade, originario de Mérida, Yucatán, ha logrado patentar su proyecto para desalinizar agua de mar y convertirla en agua potable. El mexicano y exdirector de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán logró patentar su invento ante agencias nacionales de los Estados Unidos después de cumplir como todas sus pruebas y todas sus verificaciones, ¿no? El diseño tiene criterios de originalidad, además de ser innovador y sustentable, ¿no? Entonces, lo chido es que no lo patentó solamente aquí en México, también lo patentó en Estados Unidos, son patentes que van hasta 20 años. Caramba, entonces, y mexicanas aparte de todo. Ha habido, porque también a lo largo de la historia ha habido grandes inventos que son de una persona y pues como no lo patentó en todos lados y ante todas las instancias, después se los andan chamaqueando. Pero es un gran paso hacia un mundo ideal también. Aunque, ¿sabes qué? También digo, en el mundo conspiranoico de Ramón. Fíjate que existen varias compañías que se la pasan buscando patentes de cosas que podrían como mejorar el ambiente, bla, bla, bla y todo, pero que amenazan los negocios actuales del petróleo y todo. Compran las patentes y las guardan para que nunca salgan no, los... No, es conspiranoico, sí existe. ¿Eh? Sí, obviamente, ¿no? Sí existe, ¿no? Ese tipo pero... de mercado. Bueno, ¿Pero qué le vamos a hacer? Oigan, chicos, me están pidiendo que le mande saludos a Karen ST. Hola, Karencita. Espero poderte ver muy, muy pronto. Y también a Frank Moore, por allá, que nos está cuidando. Siempre nos está cuidando. Ya no les voy a decir dónde, pero siempre nos está cuidando. Ay, quiero dar detalles, por favor. No, es que es una muy buena persona y la verdad, ¿sí? él es tiene de oficio el trabajo de guardia. Y la verdad es que es una persona excelente. Excelente, me cae súper bien. Un saludo, Frank. Betty, Voy pues yo. Ahora sí. Bueno, como ustedes saben, siempre traigo cosas referente al tema que nos toca. Ustedes sabían que, dice nuestra edad real, se supone que la forma más remota de nuestra existencia comienza con un óvulo materno. Lo curioso aquí es que cuando una niña nace, ya viene con los óvulos que madurará y producirá durante toda su vida. ¿Eso es cierto? ¿En serio? Por lo tanto, para saber desde qué momento inició tu vida, tendrías que sumarle a tu edad actual la edad total de tu mamá. ¿En serio? Por ejemplo, si tienen 18 años y tu mamá tenía 30 cuando te concibió, sumas las dos cifras y tendrías como 48 años de vida. No, más 30 más 18. Pero no tengo 18. Espérame, carnal, ahí te van mis manos. No, te hace falta de no, me estoy intentando acordar si mi mamá tenía 33 o 34, pero... Ah, okay. Que nos responda, por favor, la mamá de Ramón en este momento. Estamos esperando la llamada. 62 años tendría. 62, ok. Ah, yo. O sea, es un viejito. No necesita 82 años. Bueno, chicos, pues esto fue todo. Entonces, me puedo quejar de todo. No, ya tengo derecho, soy un viejito. Ok, ay, maldito viejito. Ay, no. Viejito cascarrabias. Viejito, no. Imagina, viejito. Y quiere tener bastón. No, va a estar de tremendo. Imagínate cuando sea viejito. Ramón, sí, güey. ¡Que te calles, viejito, chamaco! Nadie nunca le da un bastón a Ramón cuando sea viejito, por favor. Ay, caramba. Casi termina el programa, chicos. Y yo les auguro una noche de mucha. Ah, bueno. No, la verdad es que. Oye, pero eso está bien para mi roof garden.
Eso sí está bien, pero lo que les quiero comentar es que no dejen de ver 8:30, porque después de nosotros viene el Barbar y nos va a platicar del mundial y ojalá nos diga por qué carambas. Que México es la última siempre semana. Se queda en el cuarto partido, jamás llega. Ah, pero eso ya fue. Ni siquiera en el cuarto, a veces en el tercero. Eso ya fue de la semana pasada. Eso, Galo, amigo, eso ya pasó. No fue penal. Eso ya pasó. Lo importante ahora es el partido de mañana. Francia, bueno, Bélgica, las semifinales. ¿Sabes, ya ¿sabes vamos para allá. Francia le gana. Francia. Y además, el partido Rusia-Croacia, que todos creíamos, había unas teorías de conspiración, unas amigas para que pasara Rusia, ¿no? Putin seguramente compró el mundial. Sí. Ese era el. Lo que andaba en el aire. Ese Putin compró el mundial. Entonces estuvo cardíaco también el partido Rusia-Croacia. Lo que se viene mañana con Francia-Bélgica, porque también va a estar cañón. Bélgica. Mira, los franceses han jugado súper bien, pero este mundial es de harta sorpresa. Entonces, claro, una vez los belgas ganan y bueno, o todos se van a penales. Es que aparte su fútbol es muy belga. Es muy bello. Eso fue mi chiste, gracias. Pero bueno, si quieren saber qué va a pasar y a ver si la quiniela va bien, pues quédense al programa del Barbar, que va ahorita después de nosotros y ya sabrán. Pues tenemos algo más importante que decirle a nuestra audiencia, chicos. Que nos sigan sintonizando, que compartan. ¿Sabes cuál es el tema del próximo programa, Betty? Ya se lo había dicho y también a mí se me olvidó. Pero no se preocupen, se los ponemos ahí en Radio Galo. Más, ahorita terminando hacemos un Facebook Live directamente de Radio Galo y les decimos cuál es el tema del próximo programa para que empiecen a opinar, nos digan todo lo que creen o lo que no creen. Y entonces podemos armar un mejor programa cada vez que nos estén viendo aquí en 8:30. Recuerden, nos están viendo a través de Facebook en 8:30, @8:30. También nos están viendo a través de YouTube. Y nos pueden escuchar desde la plataforma 8:30.com. No dejen de sintonizarnos, ya sea en video, en audio, en donde quieran ustedes, en su celular, en su casa, en su carro, en donde quieran ustedes, pero no dejen de vernos. Esto fue Radio Galo. Yo soy Galo. Yo soy Betty. Yo soy Paulina. Y yo soy Ramón. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Bye!